ICEX, CESTE, COFIDES, Telefónica, DHL y Mastercard patrocinan El Exportador. Hoy en El Exportador nos aproximamos a la alta velocidad ferroviaria, un sector en el que trabajan decenas de empresas tecnológicas y en el que España es potencia mundial. Visitamos los laboratorios sevillanos AGQ en Casablanca, una empresa puntera en análisis químicos. Pastas Gallo, la marca barcelonesa de alimentación, potencia su expansión exterior en los cuatro continentes. Conocemos la historia de la firma valenciana Lladró, pionera en la exportación de artículos de porcelana. Es probable que cada uno de nosotros recuerde la primera vez que se subió a un AVE. ¿Qué sensaciones experimentamos? Estabilidad, comodidad, pero sobre todo, velocidad. Apoyarse en la ventanilla para comprobar cómo el paisaje aparece y desaparece con una rapidez sorprendente. La alta velocidad ha cambiado la forma de viajar por España y ahora se dispone a cambiar la de muchos otros países. El haber desarrollado un modelo propio a nivel nacional, pues eso evidentemente ha facilitado su actuación en el exterior, su actuación en el extranjero. Por lo tanto, yo creo que lo principal es contar pues con un diseño, con un producto de calidad y tecnológicamente avanzado como es el español. Es más, yo diría que podemos hasta hablar de un propio modelo ferroviario español perfectamente exportable, perfectamente internacionalizable. 2.900 kilómetros de vías en España avalan este modelo y lo convierten en líder europeo. En el resto del mundo, solo China gestiona mayor número de vías férreas. Una experiencia clave para alcanzar el que hasta ahora es el mayor hito de la alta velocidad española en el exterior. La línea que conectará las ciudades de La Meca y Medina. El proyecto Arabia Saudí supone la construcción, operación y mantenimiento de una línea de alta velocidad que unirá las dos ciudades santas de Meca y Medina. La línea tendrá una distancia de unos 444 kilómetros. Será una línea doble donde los trenes circularán a más de 300 kilómetros por hora. Y es un proyecto, yo diría que histórico para la industria española. Histórico por varias razones. Por el presupuesto del proyecto, más de 6.700 millones de euros, y por la formación de un consorcio que incluye empresas de material rodante, construcción, ingeniería o señalización. El objetivo, ofrecer al cliente un paquete completo. En unos momentos en los que tanto se habla de la colaboración público-privada, yo creo que el ámbito ferroviario ha sido uno de los ámbitos en los cuales esta colaboración público-privada se ha puesto más de manifiesto. Se ha puesto además más de manifiesto desarrollando tecnología propia. Las estaciones de La Meca o Medina no serán los primeros testigos del AVE en el exterior. Desde 2005, varias empresas españolas trabajan en la línea que une Ankara y Estambul. Participamos en el concurso y mediante la experiencia que teníamos y la oferta que hicimos y las capacidades que teníamos, pues conseguimos el producto, vender el producto y siendo pues en ese momento la primera exportación de material ferroviario español de alta velocidad al mundo. Entonces, a nosotros nos supuso tecnológicamente un salto importante y demostrar al mundo que teníamos esa capacidad tecnológica. Arabia Saudí y Turquía, dos proyectos que sirven de trampolín para lanzarse al resto de mercados. En alta velocidad hay dos tipos de países. Los países en que ya tienen alta velocidad y que por lo tanto tienen un mercado, diríamos que cautivo, en los cuales pues no es fácil entrar. Son países que han tenido alta velocidad durante años y tienen suministradores locales. Y luego otros países en los que van a ir incorporándose a esta alta velocidad.
Rusia, Brasil o los Estados Unidos son algunos de los países en los que hay planes de introducir el tren de alta velocidad. Las empresas españolas estarán, sin duda, entre los candidatos para hacerlo. Estados Unidos es un país donde ya se ha declarado abiertamente que quieren utilizar el modelo español de la alta velocidad. Todo el plan de alta velocidad está un poco en stand-by, pero confiamos en que tarde o temprano habrá concursos, licitaciones internacionales para llevar, para introducir la alta velocidad en Estados Unidos. Un saber hacer que se extiende desde la alta velocidad al conjunto del sector ferroviario, reforzando un tejido industrial formado por empresas de muy diverso tamaño y dedicadas a actividades tan variadas como la electrónica, la gestión del transporte o el interiorismo. En 2011, las exportaciones de este sector superaron los 2.000 millones de euros. Además, la presencia internacional de grandes compañías españolas facilita la internacionalización del resto de empresas. Hemos creado una empresa mixta en Kazajstán y hemos construido una nueva fábrica. Como nos hemos instalado allí, obviamente necesitamos un tejido industrial, necesitamos una red de proveedores que nos puedan suministrar todos los equipos necesarios para fabricar un tren. Se ha creado un parque industrial en Astana, un parque industrial que se llama Parque Español, donde se van a instalar una serie de proveedores españoles. La alta velocidad española se dibuja como una alternativa de futuro en muchos rincones del mundo. Una tecnología propia, atractiva y sostenible para esos nuevos viajeros que dentro de poco tendrán la oportunidad de contemplar cómo fluye un paisaje a más de 300 kilómetros por hora. China liderará el crecimiento de la industria audiovisual del mundo durante los próximos 5 años. Las claves de estas buenas perspectivas son el desarrollo del canal online, que el pasado ejercicio experimentó un incremento de usuarios del 32%, y la expansión del mercado cinematográfico, que creció un 22%. Marruecos lanza un plan de acción en el ámbito de la acuicultura marina. El gobierno oferta concesiones para implantarse en la costa mediterránea. La Agencia Nacional de Desarrollo de la Acuicultura pretende alcanzar una producción de 200.000 toneladas y crear 50.000 empleos directos en 2020. El comercio electrónico a través de redes sociales gana terreno en Brasil. El 53% de los consumidores brasileños prefiere comprar productos y servicios a través de las páginas de marca en redes sociales antes que acudir a la tienda online. Controlan el grosor de la piel de una mandarina. Saben cómo hacer crecer un olivo en el momento oportuno. Su asesoramiento abarca más de 600.000 hectáreas de cultivos en todo el mundo. Son AGQ Labs, una empresa sevillana que ha establecido en Casablanca uno de sus centros tecnológicos. En los últimos 4 o 5 años, Marruecos realmente se ha convertido en una potencia agroalimentaria de referencia en el hemisferio norte, tanto por la capacidad productiva que tiene como por la cantidad de inversiones extranjeras que están llegando al país. Marruecos es sobre todo un país agrícola. El 16% del Producto Interior Bruto de Marruecos es agroalimentario. Entonces, bueno, lo que podemos aportar a Marruecos es una parte de tecnología y de conocimiento muy amplio. AGQ nació en 1993 como una experiencia de autoempleo de 2 químicos que empezaron realizando labores de asesoría agrícola, analizando los aportes de agua y nutrientes de los cultivos con el objetivo de mejorar productos, reducir costes y no contaminar. Hoy la empresa está presente en los 5 continentes y abarcan también los sectores de minería, industria y medio ambiente. La evolución ha sido, digamos que ha tenido 2 etapas fundamentales. Una del año 93 al año 2000, en la que la empresa se consolida, crece
y se hace una referencia en España dentro de su sector de asesoría agronómica y otra a partir del año 2000 donde empieza a internacionalizarse. Hoy están implantados en 20 países y tienen centros tecnológicos en España, Estados Unidos, Perú, Chile y Marruecos. 5 plataformas desde las que acceden al resto del mundo. En la plataforma Europa, la vía de escape de diversificación la vimos desde un principio mucho más en el norte de África que en Europa. La razón es que en agronomía el primer mundo está viviendo una crisis que entiendo que es estructural y el sector primario, la agricultura, se está desarrollando de una forma mucho más competitiva y de una forma mucho más emergente en los países en vías de desarrollo. La presencia de AGQ en Marruecos crece exponencialmente. Enormes cultivos, grandes empresas y los incentivos del gobierno marroquí a la agricultura exigen la modernización y la gestión técnica de las plantaciones. Empezamos inicialmente trabajando desde Sevilla hasta que poco a poco obtuvimos ya suficiente volumen de ventas para tener una persona aquí. En ese momento, bueno, vine yo hace ahora mismo prácticamente 3 años. Después de 3 años trabajando y llegando a un punto de inflexión que nos aseguraba que el laboratorio iba a ser pues, prácticamente rentable desde el primer día de apertura, pues decidimos en el año 2011 acometer el proyecto de implantación. En el año 2009 teníamos una facturación de 200.000 euros aquí en Marruecos. Para el cierre de este año tenemos previsto 1.200.000 euros. Esa es una multiplicación por 5 de los ingresos que había hace escasos 4 años. El éxito de AGQ está ligado al I+D. La competitividad de la empresa depende en buena parte de la innovación constante y de una fuerte inversión inicial en sus centros tecnológicos. Todo el proceso de internacionalización de la empresa hemos utilizado distintos fondos, hemos utilizado fondos de la Unión Europea, a través del fondo Jeremy, por ejemplo, para la implantación en Estados Unidos. En Marruecos utilizamos la de Cofides. Y siempre aportamos un 20-25% del proyecto de financiación, lo hacemos con fondos propios de la empresa. Tras haber desarrollado con éxito en Marruecos las líneas de agricultura y seguridad alimentaria que constituyen sus vías de entrada en cada país, AGQ se dispone a entrar también en el sector de medio ambiente. Hasta ahora no hemos querido tocar ese sector en Marruecos, que es cierto que no tiene el mismo desarrollo que en España o que en Europa, donde hay una legislación bastante estricta en materia ambiental que atañe a todas las empresas, a todos los sectores de actividad. Y si todo va bien y en el futuro tenemos la oportunidad, instalaremos también minería aquí en el país. Marruecos es el principal exportador de fosfato del mundo. Con poco agua, en un clima árido y semidesértico, la empresa AGQ florece. Reino Unido. El importador Gusto Wines busca proveedores de vinos tintos, blancos y rosados para su gama de productos. Arabia Saudí. Se convoca un concurso para la construcción de tanques de agua. Las empresas interesadas tendrán que contar con un representante local. Argentina. Se ha abierto una licitación para el suministro de material mobiliario a 83 escuelas de seguridad vial. La pasta es un plato tradicionalmente italiano, aunque hablar de pasta en España va ligado a la marca Gallo. Con una cuota de mercado doméstica del 37% en pasta seca, se trata además de una marca reconocida internacionalmente bajo el nombre de Gallo. Pero, ¿de dónde surge la denominación de esta marca? La marca Gallo es una marca que proviene del siglo XIX, ya existía en el siglo XIX. Entonces, su nombre obedece a la necesidad de que el consumidor viera gráficamente algo que la identificara. Había mucho analfabetismo y entonces no se sabía
no se sabía leer. Entonces, una manera de que el consumidor reconociera su marca es poniéndole pues, una figurita animal, porque era la manera de identificar al consumidor y me decía, deme la del gallo, deme la del pollo, deme la del lo que fuera. Y así nació. Gallo es una marca gestionada por los descendientes de José Espona, fundador de la empresa. A partir de un viaje a Italia, este empresario, que tenía una fábrica de harinas en Barcelona, descubre que las técnicas de fabricación de pasta allí son diferentes. No había cultivos de ese cereal en España, con lo cual tuvo que convencer a los agricultores de hacerlo. Así que se convirtió él mismo en fabricante de pastas, y en 1958 adquirió una fábrica que había en Córdoba, en una población que se llama El Carpio, y ahí empezó a producir las primeras pastas de trigo duro de España. La expansión del Grupo Gallo se consiguió a partir de ir comprando fábricas de todas las provincias españolas, y al mismo tiempo que se compraban esas fábricas, ir adquiriendo las marcas que las representaban. Sin embargo, nosotros hemos sido partidarios de tener una identidad única y explotar la marca Gallo, que actualmente se fabrica en 3 centros productivos. En El Carpio, Córdoba, porque es donde está el trigo duro. Aquí, en Granollers, donde tenemos 2 fábricas, la de producto seco y la de producto fresco. Y en Esparraguera, que también es una población de aquí de Barcelona. Gallo apostó por transformar muchas marcas pequeñas en una marca única y fuerte para introducir un producto novedoso en el mercado español, que hoy es un alimento más que cotidiano. Si una compañía tiene una filosofía, tiene unos valores de calidad, innovación, lo que sea, eso al final queda simbolizado en su marca. Por eso, la marca es simplemente el vehículo para transmitir todo aquello. Lo importante, en mi opinión, es ser fiel a unos valores, a una manera de hacer las cosas y asegurarte de que todos los productos que vendes y en los que le pones tu marca reflejan y son fieles a esa filosofía. La apertura de España a la Unión Europea marcó un antes y un después para muchas marcas españolas que tuvieron que acelerar su internacionalización y su posicionamiento de marca. Cuando no eres italiano, vender pasta es muy difícil. Porque quieras que no, la pasta se sigue asociando a ser un producto italiano. En los años 80 nos abrimos al mercado europeo y nos entra pánico. Pensamos, aquí va a haber un desembarco de las marcas italianas y vamos a perderlo, todo lo que hemos luchado lo perdemos seguro, ¿no? Y entonces, pues en un golpe de genialidad, se le ocurre al fundador contratar a Sofía Loren, y esa campaña de publicidad marcó un antes y un después para la compañía, porque demostró que también nosotros en España sabemos hacer buena pasta. Gestionar la marca es simplemente hablar con el consumidor. En un mercado donde la marca no es conocida, nos centramos en dar a degustar el producto. Te pongo el ejemplo de China. Nos hemos centrado en hacer degustaciones. Hacemos degustaciones prácticamente en todos los puntos de venta, donde además la gente puede ver cómo se cocina. También hacemos recetarios para que puedan ver los distintos usos del producto. A día de hoy, la exportación de esta marca española supone el 15% de la facturación de la compañía y sus productos se venden en los 4 continentes. Marruecos, Reino Unido, México o China se encuentran entre sus mercados más destacados. Hoy en día, después de todo el trabajo que hemos hecho, un consumidor entra en cualquier supermercado en Shanghái y con seguridad se va a encontrar con los productos de Gallo. Va a ir a México y si entra en Walmart, la principal cadena de supermercados del mundo, se va a encontrar también con las pastas Gallo. Y un consumidor en Marruecos, cuando va a hacer su compra, se encuentra con Gallo y se lleva encontrando con Gallo hace más de 20 años. Nosotros queremos seguir ampliando esto y nos gustaría estar en más mercados y es a lo que aspiramos.
Una semana es lo que se tarda aproximadamente en constituir una filial en Irán. Sin embargo, es recomendable acogerse a la Ley de Promoción y Protección de Inversiones iraní. Y en ese caso será necesario obtener una licencia de inversión, cuyo proceso dura entre un mes y medio y 6 meses. Hay más de 17.000 establecimientos de franquicias españolas repartidos en 118 países. En 2011 el sector creció una media del 12%, aunque en Oriente Medio el incremento fue del 111%. Portugal, México y Francia son los principales mercados. España es el primer proveedor de vino de México, un mercado en continuo crecimiento para este producto. En 2011, las importaciones de vino español alcanzaron un valor de 13,5 millones de euros. Durante décadas han presidido mesas, aparadores y repisas de millones de hogares. Las figuritas de porcelana Lladró son un tesoro de muchas casas. Cada una es única, conformada por diversas piezas que se unen y se pintan a mano, una a una. Eso es Lladró. Es una empresa de porcelana. Hacemos básicamente figuras. Y creo que en ese campo hemos conseguido un nivel de virtuosismo que nos distingue a nivel mundial. Los tres hermanos Lladró, Juan, José y Vicente, empezaron a trabajar en los años 40 en una empresa de vajillas y azulejos en Almácera, su localidad natal. El contacto con la cerámica suscitó su curiosidad. Pintaban azulejos y en realidad no tenía mucho que ver, pero bueno, ya había horno, ya había fuego y tradición de cerámica en Valencia la hay. Los tres unieron sus aptitudes artísticas para experimentar en el horno de casa con jarrones y platos. Tenían ideas, buena técnica y algunos encargos. Durante una década ahorraron para crear su propia empresa y en 1953 nació Lladró, orientada a crear y decorar piezas de loza. Una vez que uno domina el color y la materia, lo difícil es resistir la tentación de hacer muchas más cosas con ella. Experimentaron con la porcelana siguiendo líneas clásicas, pero introdujeron una importante innovación. El sistema de monococción que fijaba todos los colores de las piezas en una sola entrada en el horno. En su día era democratizar una cosa que era solo para gente que tuviera mucho dinero, porque la monococción daba un precio estupendo. Sus figuras eran inmediatamente reconocibles por su factura y su barniz final. Y con ellas en el maletero del coche, se lanzaron en los años 60 a conocer las ferias del sector. Finales de los 60 fue cuando llegamos a Estados Unidos, pero porque nos encontraron los americanos aquí, en una feria europea. Durante los años 70 y 80 consolidaron posiciones en Europa y Estados Unidos, creando incluso un museo en Nueva York y una sociedad internacional de coleccionistas. También se asociaron con una importante empresa en Japón que les ha ayudado a posicionarse estratégicamente con el paso del tiempo. Su mercado no se agota. La emoción de sus piezas no entiende de fronteras y ellos invierten para que la técnica siga sustentando su fama. La investigación en colores, en pastas, en materiales, en moldes, bueno, pues así es siempre una parte clave del progreso de Lladró. En realidad, la combinación de eso con la parte artística es lo que hace la fórmula mágica, ¿no? La fórmula que funciona. Todo lo que producen tiene un valor añadido. El sello que imprimen bajo su marca y que destaca que es producto español. Nosotros somos marca España desde el primer día y Made in Spain siempre lo pusimos. Y además somos marca España de verdad, porque hoy parece que Made by Spain también vale y nosotros seguimos siendo Made in. Siempre con una visión universal, comprensible en los 120 países en los que están presentes.
incluso por deferencia hacia ellos, Lladró ha integrado entre sus más de 1000 referencias algunas figuras representativas de distintas culturas y religiones. En Japón tenemos piezas de tradición japonesa que son increíbles. De hecho, somos los únicos no japoneses que nos han aceptado como miembros en la sociedad de muñecas artesanales japonesas. Juan Lladró todavía es parte del comité que selecciona las piezas nuevas que se van a realizar. A sus 86 años, aún trabaja a diario en su despacho de Tabernes Blanques y conoce a gran parte del personal con el que han levantado esta empresa desde cero. Yo creo que están orgullosos de su gente y de haber llegado hasta aquí. Pero más que de ellos, creo que todo lo que ha pasado, son de la gente más consciente y que más valor le da a las personas. Un momento de su trayectoria. Creo que el reconocimiento es muy importante y hoy en día o tienes calidad internacional o no vendes. Vamos, yo creo que ni dentro. Hoy en día estamos en un mundo muy global. ¿Qué tenemos que mejorar los españoles? Bueno, creo que confianza, esto puede parecer tópico, pero no, creo que tenemos que creernos un poco más, que somos gente con valía, con creatividad. Y que podemos ser buenos en muchas cosas. Yo no creo que ahora mismo lo que nos falta es la confianza. Si no exportara, ¿qué hubiera pasado? Pues me imagino que seríamos mucho más pequeños. Y no me lo imagino, la verdad es que no me lo imagino. Un consejo. Pues creo que no, de momento que no tenga miedo, porque hoy en día la gente está mucho más preparada y no va a encontrar las mismas dificultades. Estamos más preparados y más informados que hace años. En el próximo programa hablaremos del cava, el vino espumoso español que exportó el pasado año el 63% de su producción. Seguimos los pasos de la empresa aragonesa Magapor. Presentamos Armand Basi, una marca reconocida en todo el mundo. Visitamos Electrónica Falcón, pionera en el montaje de circuitos. ICEX, CESCE, COFIDES, Telefónica, DHL y Mastercard han patrocinado El Exportador.